Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Gracias, gracias Calandrajo por ese raid de toda la gente que tenías por ahí en tu de generación Z80. Buenas, un saludo a todos. Supongo que todos estabais más o menos en Retro Paper, así que bueno, nos volvemos a encontrar con un ratito de diferencia. Esta semana vamos a ver juegos de la Atari 7800. ¿Por qué? Porque yo no sé si os acordáis con el tema del 40 aniversario de Atari, estoy haciendo como un recorrido por todas las cacharras de Atari. Hemos visto 2600, hemos visto 5200, la Lynx, la Jaguar y bueno, y ahora le toca a la Atari 7800. La Atari 7800 tiene una historia bastante curiosa. Resulta que después del gran crash del 83, en Atari no se atrevían a fabricar ninguna consola nueva. Entonces, lo que intentaron fue, sabiendo que Nintendo quería traer a Estados Unidos sus consolas, lo que intentaron fue cerrar un acuerdo de fabricación para fabricar ellos la NES en Estados Unidos. Mientras tanto, iban trabajando con esa sucesora de la 5200, que era la 7800, pero estaba el proyecto medio parado. Resulta que no progresó el trato con Nintendo y se quedaron sin la fabricación. Entonces, bueno, Nintendo trajo sus consolas, armó Nintendo América y empezó a vender en Estados Unidos, y Atari se encontró con una competencia fuertísima y tenían que contrarrestarla con algo. En todo eso, Atari estaba ya comprada por Warner y bueno, tipo dijeron, bueno, ¿qué? ¿Esta consola que estamos haciendo está hecha? Bueno, vamos a sacarla. La sacaron absolutamente sin ganas. Es una consola que ni siquiera llegó a los 100 juegos. Se vendieron, creo que 20.000 unidades o por ahí, poquito a poquito, así de salida. Luego, con el largo de los años, llegaría un poco más alto, pero no nada, nada que ver con 2600, con la Atari 2600. Y la verdad es que la consola, a veréis los juegos, era, a mí personalmente, me parece que es más o menos una cosa entre la NES y el Commodore 64. Ni una cosa ni otra. No tenía la resolución de la NES, pero tenía una capacidad para mover sprites alucinante, que no tenía NES, pero los juegos no se veían del todo bien. Vamos a dividir el programa de alguna manera, dos partes. Vamos a ver primero los mejorcitos juegos oficiales que salieron para la consola, y luego vamos a ver las burradas que está haciendo y que hizo la comunidad Homebrew, que son unas auténticas maravillas. Pero primero vamos a por lo oficial. Luego vamos a ver las cosas que están saliendo, que siguen saliendo, porque tiene una comunidad súper, súper activa. Ya ha habido lanzamiento del 2023, por ejemplo, con lo poco que llevamos del año. Así que no paran. Luego veremos un poquitito de esos juegazos Homebrew de que la gente hace en casa, por supuesto, con herramientas siempre mucho mejores que las que usaban en su tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos al primer juego, vamos a ver si sale nuestra imagen. Vamos a bajar el sonido. Este es. Lo que pasa es que tiene que sonar. A ver, yo creo que ahora mejor. Este es de esos emuladores que se pausa. Hola.
Ya, estoy ajustando el tema del juego. Vamos a poner tipo la mitad. Vamos a ver ahora. Mejor, ¿se me escucha o bajo aún el sonido? ¿Qué os parece? ¿Está bien? Bueno, este es un Operation Wolf. Es menos atronador ahora que en la intro. A mí muy bajo, joder. Y la gente se me queja. José Luis que dice que es algo muy alto. Qué cabrón. Vamos a aprovechar para bajar un poco el volumen del Pro System Emulation. Pro System ahí. Bajamos un poco y subimos un pelín mi micro. De todas maneras, con el tema de mi audio, yo antes de subir a YouTube siempre repaso el audio y lo subo un poquitito. Vamos a ver el siguiente. No que no me canse tanto. Bueno, este venía de regalo con la consola. No os esperéis una maravilla, pero por lo menos está bien para poder ver la diferencia entre esta y las otras consolas anteriores. Es el Asteroides de toda la vida. A mí personalmente me gusta más el original que esto. Quisieron hacer más asteroide los asteroides. Aquí los asteroides giran y todo, ¿veis? Son más bien planetas. Bueno,
No creo que sea necesario enseñar más. Este, creo que os lo puse cuando pusimos la Lynx. Es el Basket Brawl. Había muchos desarrollos, de hecho, que se movieron de aquí a Lynx. Y finalmente terminaron en Lynx y otros que salieron en las dos consolas. Como por ejemplo este. Es curioso, tiene casi el mismo menú del One on One, ¿eh? No juegan mujeres aquí. Fijaos que en realidad este es una especie de NBA Jam antes del NBA Jam. No estaba mal para nada. Sí, los sonidos de Atari. Bueno, conste que salió un accesorio que se incorporaba y tipo el chip de sonido del MSX y hacía que algunos juegos sonaran mejor. Ya veréis. Por ejemplo, el comando está bastante mejor de sonido. Es del Softlighter. Softlighter tiene una conversión más que aparente. No es el de Master System, pero no está mal. Sí, se nota que está hecha como con la filosofía Yankee, ¿verdad? Esta consola, muy Commodore 64. Casi todos los juegos hechos y concebidos en Estados Unidos. No todos. O sea, todos son Yankees, pero hay alguno que es adaptación de cosas japonesas. Bueno, y ahora fijaos este, el que os voy a poner ahora a mí me parece de los más impresionantes de todos los juegos comerciales que salieron. Es una conversión del comando que yo cuando la vi me quedé absolutamente flipado porque, bueno. Para mí es la mejor versión de 8 bits que se hizo de comando. Mirad cómo ya suena mejor. Buenas, Chesans. Llegas tarde, pero llegas a punto para el juego bueno. Data East es la conversión. Thank you.
Además tiene armas. Tiene distintas armas. Yo no sé exactamente para qué sirven, porque no sabía activarlas, pero... La música suena muy parecida al arcade. Súper jugable, como podéis ver. No es ese infierno que era la recreativa. Y es porque es muy ancho el escenario. Ya veis, está súper bien. Bueno, aquí otro, este es, también tiene su tema curioso. Como sabéis, el Gauntlet fue una recreativa inventada por Atari que estaba copiada de otro juego llamado Dandy, que era del señor John Palevich. Entonces, bueno, es muy curioso porque el autor de Dandy sacó este Dark Chambers para Atari 7800, que también se parece a Gauntlet, pero que tampoco es Gauntlet porque está inspirado en Dandy. Y es súper buen juego también. Chinosa, pero en realidad el autor tenía todo derecho a copiar porque le copiaron a él para hacer el cable. Básicamente igual, aunque de momento es bastante más tranquilo que un Gauntlet. Como veis, no hay esas oleadas de enemigos interminables, aunque bueno. Hay, pero no tantos. Si os fijáis, todos los juegos a nivel técnico absolutamente nada que objetar. Scroll súper suave, sonido bueno, es lo que decís, el sonido sí es un poco Atari 2600, menos que llevan el módulo de sonido que llevaba el comando. Salió para Atari 5200 también, pero bueno, esta es la mejor versión de todas.
Gauntlet original, o sea, el Dandy, tuvo una versión para Spectrum y Commodore y tal, que fue muy curioso porque las revistas de la época todas decían que era una copia de Gauntlet, cuando era al revés. Lo único es que salió más tarde que la versión del Gauntlet. Pero es un pedazo de juego también, el Dandy de consola. Salida oculta, a la cual no puedo salir. Bueno, este era el Dark Chambers. Ahora mirad una cosita isométrica bastante curiosa, bastante original. Creo que también saldría en Commodore 64. Es el Desert Falcon. Es un matamarcianos en el que llevamos un halcón. Este también tiene, creo, el chip. Con la música se nota, pero no tiene más sonido. Ahí está. Es básicamente un Zaxxon, pero en pajarraco. El Zaxxon egipcio. Así mismo, ¿sabes? Pero mirad, podemos caminar. Es un poco jodido controlar el halconcete. Buenas, Canon, ¿qué tal? ¿Para qué sirve caminar? Para nada. Pa' joder. Ah, no, ahí ya sé para qué. Pa' coger las cosas del suelo. Está chulo, ¿verdad? Supongo que habrá algo más que, además de pirámides y un... Aunque Desert Falcon, a lo mejor no hay más escenario que el desierto. Los abejorros de Ra. Bueno, tampoco estaba nada mal. Empecemos para ver. Vamos a ver unas cuantas conversiones. No, por encima de NES no. En realidad, lo dicho antes, este tenía mejor capacidad a la hora de mover sprites en pantalla. No tenía parpadeo ni esas cosas tan molestas de NES. Pero ya veis, la resolución era un poco ladrillaco y no se veían tan bien las cosas. Aquí tenemos una conversión de recreativa de Namco, el famoso Dig Dug, que la verdad es que es bastante buena. Sí. Espera que veáis las conversiones homebrew después. Ahí sí vais a flipar en serio. Por supuesto, no podía faltar un Donkey Kong o un Donkey Kong Jr. Venga, vamos a poner uno nada más, no hace falta poner los dos. Raro, pero
En línea general es muy clavado al de NES. Sonido es un tanto pesadito. Mirad, aquí una de las difíciles, en teoría, el Double Dragon. Atención, que la música de este juego es de la versión, es de Alex de Meo. Este está convertido por Activision. Gráficos. No, no tienen los tres botones porque el mando de este cacharro tenía dos. Así que es un poco complicado hacer los golpes. El rato que llevo aquí con estos tres, Dios mío. Es jodido, jodido. Bueno. Siguiente, uno de los dos de... Bueno, 3-4 de coches. Este es de los mejorcitos también de Atari. Atención, porque la gente de Sculptured Software, que hicieron bastantes cosas y todas buenas, el comando era también de ellos, programado por ellos. Esto es como un Rock Blasters. Mirad la carretera en 3D a lo lejos. Y supuestamente era el logro del Road Rush. Aunque ahí desapareció, pero está súper logrado el efecto. Más que un Rock Blasters, casi casi parece más un Spy Hunter, ¿verdad? Ya, distintas armas. Approaching City, vamos a ver. Machine Gun.
ver si de verdad me entero que estoy en la ciudad. Una batería de relleno, pero bueno, por lo menos. Ahí está, oh, qué bonito. No tengo arma, a ver cómo cuerno hago. Oh, qué bonito. cachondada. Exactamente qué significa esta pantalla. Mira, puedo mejorar el coche. Pues divertidillo. Este que voy a poner ahora salió en Commodore 64, creo que en Spectrum también. Es un juego diseñado por Imagineer de boxeo. Era de Accolade. Chesaens. Cachondete. Es gracioso los gráficos, pero bueno, como decís, no es el Punch Out, tío. Mío, la cinturita del fulano, ¿eh? Otra conversión para aquí. La mayoría de los juegos, como solía pasar, eran conversiones o versiones de juegos que habían sacado en otras consolas. Tirando a lo fácil. Ay, puse a dos jugadores, no sé por qué. No le puedo matar. Uy, esperad, esperad, esperad. Esperad, voy a volverlo a arrancar porque si no le va a pasar el primer scroll.
Ya lo conocéis. Aquí tenemos otro de los clásicos de toda la vida. Primer juego de Jordan Mencher. En este caso la versión está hecha por Imagic. También es un buen port. Otro de los clasicazos de la época que tan mal vimos en Spectrum. Es que hay alguno que hay que cargar con el mame. Este no arrancaba aquí tampoco, es verdad. Vamos a ver. Bueno, el Motor Psycho. El Motor Psycho es otro juego de motos, obvio, pero también está muy bien hecho. Es como una especie de Road Rush prehistórico. Salto con la moto. Sí, puedes saltar. Va bien lo del salto para no tragarte las curvas. ¡Madre mía! ¿Dónde me he ido? Y visteis, nada, no estaba nada mal tampoco, ¿verdad? ¿Os acordáis del? Bueno, venga, vamos a ver uno de los Pac-Mans. Iba a poner
el Ninja Golf, pero que ya puse en uno de los primeros programas. Así que ese no vale la pena. Mirad. Mírate el Pac-Man. Comparad con el Atari, con el de Atari 2600, con esos fantasmas lamentables. La verdad es que todas las versiones del Mrs. Pac-Man están muy bien. La Spectrum era una caña también. Ahí está. Venga. Nuestro querido Ninja Golf. Una de las mayores fumadas de desarrollo de la historia. Pero es bueno. Que sí. Venga. Primer dragón. Hacía falta ponerlo más. Mirad, este, para que veáis bien la diferencia con el Commodore 64, no la vais a apreciar con nada mejor que con esta versión del famoso One on One. Mirad. Era divertido para dos. Lo que va es follado. Madre mía.
Pero es que, fijaos, esto estará mal convertido, porque ni si... Mirad el contador de segundos. Va a toda hostia. Venga. ¿Sabéis qué? Estoy poniendo demasiados juegos buenos. Os tengo que torturar un poquitito con algo. Con algo odioso y que nadie sabe cómo prosperó para convertirlo a esto. Pero por suerte se quedó un prototipo, no llegó a salir. Espera, ay, me parece que no le habré hecho algo al emulador. Mira el Pit Fighter. Claro que el Ninja Gold salía a una velocidad normal. Es un prototipo el Pit Fighter en realidad, no es ni el juego entero. Mira, mira, mira. Me subí al techo. Dios me libre. Dios me libre. Otra de las conversiones, que la verdad es que quedó muy bien. Vamos a ver si este está bien de velocidad. El Pole Position 2. No. Prepare to qualify. Se ve. Sí se ve. Ahora sí, ¿no? Hoy me gané una hostia por estar tocando el Twitch Studio. Si hubiera coches, molaría. Más coche molesta, buena definición. Sí, señor. Aquí tenemos un plataformas que también salió en Lynx, que es el Scrapyard Dock. Yo creo que el problema de estos juegos, más allá de que estén o no bien hechos, que lo están, es que son demasiado yankees. Demasiado yankees. Mira qué velocidad, qué suavidad de scroll tiene esto. Exactamente que llevamos un borracho porque esa nariz roja. El marcador es lo más feo que he visto en mi vida. A lo mejor no había otra manera de hacerlo o algo, porque es horrendo. Thank you.
espérate, a ver. Bueno, fue pasable, ¿verdad? Simplemente pasable. Este es curiosón. Ya veremos una especie de simulador ya lo veré. Madre mía, qué alto suena. No, qué leche. A ver. Espera, vamos a empezar aquí. Qué jodido. Madre mía. Qué jodido es. Esta era una recreativa, supuestamente. ¡Ay! Lo que hay que hacer es hacerle saltar por la rampa. Pero madre del amor hermoso. Qué jodido, jodido, jodido. Venga, vamos a terminar. No a terminar el programa, sino a terminar la parte que le dedicamos a los juegos oficiales con dos conversiones de recreativa. Primero, el Xenophobe. También con versión de Atari. No estaba mal. Se podía jugar a dos jugadores al mismo tiempo, como en la recre. Porque me parece que todos los juegos de Atari son raros, ¿no? Es. Y ahora vamos a ver el Xevious. Uno de los primeros matamarcianos de Namco. Que bueno, no era tan difícil de convertir, la verdad. Pero no está mal. El mismo sonido torturoso que tiene la recreativa. Lo que tiene, todas las cosas de esta consola se mueven suaves.
Eso es lo que me gusta. Tiene toda una suavidad extrema. El de NES, como estáis diciendo, se parece mucho a este, pero parpadea como un condenado. ¿Veis algún parpadeo de sprite aquí? No. Otro de los temas con la Atari 7800 es que, como pasó eso de que tenían la consola terminada, pero la pararon porque pensaban que iban a fabricar NES y finalmente la lanzaron, pasó que la consola se quedó literalmente 3 años en un almacén. Entonces todos los juegos que estaban desarrollados, o la gran mayoría, los de salida, estaban hechos 3 años antes. Entonces se vieron súper, súper, súper anticuados comparado con lo que había en ese momento. Fijaos que este que acabamos de poner es del 88, pero eso no quiere decir que la consola no fuera capaz de cosas mejores. Y de hecho lo vamos a ver ahora mismo, y lo vamos a ver con los juegos Homebrew. Vamos a ver. Consola NTSC. Dame 2 minutitos porque ahora hay que cambiar al MAME. Vamos allá. A ver, esperad que tenga juego cargado. Y ahí. Pongo el MAME ahí, lo tengo. Bueno, atención a esto. Atención a esto, señoras y señores. Esta es de este año. Ya veis de qué es una conversión. Pero es que vais a flipar. Os puedo asegurar que vais a flipar. A ver. Sonido un poco bestia. Ya voy a intentar disparar menos. Pero vosotros veis lo que es esta conversión. El mar no se movía en el original, por ejemplo. Ah, bueno, venga, vamos a centrarnos en el juego. Es Homebrew, sí, Rescorza. ¿Qué te parece? Homebrew y además del 2022. Os diría que es la mejor conversión que he visto del 1942 en mi vida. Es...
Tiene todo. Tiene más animaciones incluso. O sea, por favor. Le falta la música nada más. Pero bueno, no es el juego terminado aún. Así que no descartéis que tenga música. Vamos a por otro aquí. Esperad, que tengo mi guía de juegos que tengo que sacar. Porque si no. Ay, he cerrado. Seré idiota. Venga, vamos a cambiar. Un Tetris no. ¿Qué más cositas tenemos de Homebrew? Mirad, por ejemplo. Aquí tenemos un Hero, ¿os acordáis del Hero? A mí es un juego que me encanta. Pero mirad qué chulo está. También. Hablando de músicas buenas, mirad qué bien suena esto. Juegos de esta gente de Moody Vision son buenísimos. Sí, es un remake porque además creo, de momento por lo que he visto, la distribución de los niveles es clavadita al giro. Pero fijaos, tiene música. Buenas, Rodrigo. Buenas. Y hay una. Aquí hay algo que no tenemos en Retro Paper. Más de una persona de Paraguay, señores. Una caña este el sonido, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece este? Tampoco nada mal, ¿verdad? A ver. Siguiente. Veamos. Este, en vez de Hero, se llama Arty. Vamos a ver. ¿Por qué? Tendré Apple Snuffle. Siguiente Homebrew.
Este es un Boulder Dash. Pero mirad lo bien animado que está. Es que el personaje original del Border Dash es una hormiga. Por eso parece una hormiga. ¡Ah! Me quedé cerrado. ¿Viste? Es que se mueve todo muy bien. Bueno, es que aquí no hay nada que se mueva mal. Vamos a ver. Armor Attack. Este es una especie de combat. Pero con distintos vehículos. Y un helicóptero hijo de su madre por ahí. Mini tanque. La verdad es que este no vale mucho la pena. Hay un par de conversiones de recreativas de Sega, de las primeritas, no os esperéis ni un Golden Axe y eso convertido por la peña, pero bueno. Flipad. Con voz y todo. ¿Quién diablado era este, Dios mío? Este estaba en espectro más o menos convertido. Un poco a ojo, pero molaba mucho la versión de Spectrum. Para mí que este es más viejo que el Mooncresta. Creativa tal cual. Venga, otro mata marciano para desesperarle a Canon. Todos estos juegos que estoy poniendo ahora se pueden descargar gratis. Ya os pondré por ahí el link. Hay un archivo de Homebrew que está en Atari Age donde están todos estos cartuchos. Mirad, otra muy bien hecha. Thank you.
Mirad, aquí tenéis otra maravilla. Que no le pusieron el nombre, supongo yo, para no tener problemas. Esto es el Beef Drop, que, bueno, es el Burger Time. Es muy clavado también. Ya, a ver. Es lo mismo con la misma música. Le cambiaron el nombre, pero no les importó chupar el resto. Hay muchos juegos de ese estilo, o sea, copiados de juegos, pero por ejemplo, copiados de juegos conocidos, pero cambiando el nombre para evitar problemillas. El ladrido de mi perra. Mirad un... Ya adivináis, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero también es clavadito. Qué raro que no hayan digitalizado los insultos. ¡Ay, qué idiota! Otro mata marcianillos. Que está sin, muchos de estos están sin terminar. Por ejemplo este. Pero fijaos que ya apunta maneras. Esto cuando esté terminado va a ser la bomba. Mirad el scroll a los lados. No tiene sonido aún. Pero fijaos lo que es esto. Técnicamente es la repera. Pero bueno, de momento no... No se puede hacer prácticamente nada. Es la música de Atari esta. El... I will play Atari today. Este es otro pasote. Es un Cybernoid. Mira cómo las músicas, cuando se quiere,
Ahí. Pasote, ¿verdad? Ay, no, nunca me acuerdo que se explota. ¿Has visto, Calandrajo, cómo mejora esto? Y más cuando empezamos a poner esta maravilla de homebrew. Venga, ahora los dos siguientes que vais a ver son los dos que más os van a flipar. Bueno, aquí veréis cómo se hace un juego de plataformas también para esto. Plataformas de los de toda la vida. Tampoco está terminado, pero mirad ya qué maneras apunta esto. Bueno, con lanzallamas. Es muy juego de ordenador este, ¿eh? Ahí, como estáis mencionando, estoy en la G, así que el siguiente que toca es el Ghosts and Goblins. Preparadito para flipar. Porque este tiene tela. Está convertido de la nueva versión que se hizo para Commodore 64, que es así de impresionante. Este tampoco está terminado porque le falta sonido. Pero mirad esto, por favor. Ah. Creo que el de Commodore 64 es el Ghosts and Goblins Arcade. Joder, no puedo subir. Suave como todo, rápido. Algo me dice que... Ah, no, pensaba que había llegado al final de la demo. Tenía pinta, ¿verdad? De que se fuera a terminar todo ahí. ¡Oh! Peor salto que he dado en mi vida. Bueno, ahí visteis este que nada, pero que nada mal, señoritos.
Mirad, este es curioso. Es una versión para Atari 7800 del Pac-Man de la Philips, del Casey Manchin, que obviamente está mejor de gráficos. Ay, ¿qué hice ahí? Salió uno. Eso era para generar. Sí, ese le gustaría a los Sans, ¿verdad? A ver si soy un poco menos inútil ahora. Pues no, soy inútil. Bueno. Oye, pues no jugué tan mal cuando lo hice en el del. En el de la Philips. Más maravillitas. Mirad este. Estos del caballero. Tienen. Hay unos cuantos juegos. Todos están en desarrollo. Todos se parecen. Este es una especie de RPG. Sencillito. Pero divertido. Vamos a ver el juego. El caballero Funko Pop. Bueno, por lo que parece, no había mucho más que hacer ya aquí. Ah, aquí. Oh. Bueno, a ver, no está mal del todo, ¿verdad? Este ya me va a joder porque el enemigo. Quiero darle. No sé a qué hay por ahí un arco porque. Joder. Típica muerte, sonido de muerte. Ahí son tres, este es el. Mismo caballero que, lo he dicho, tiene tres juegos distintos.
Y son parecidos. En realidad, esto, tocando la perspectiva, son muy iguales. Ahora, este, si mal no recuerdo, es, os va a sonar también. Mirad los planitos de scroll y todo de las nubes. Nah, no hacen falta poner los rombos. Me está ignorando este. Me ignora el botón. A lo mejor es que hay alguno que se juega con el paddle, entonces... Vamos a ver... Lady, ¿qué más tengo por aquí? Otro viejo conocido, también muy bien convertido, al que también le han cambiado el nombre. Os podéis imaginar qué juego es, ¿verdad? Pero mirad qué pedazo de conversión. Le falta el sonido. O sea, le falta la música. Dios mío, una vida. Eso es muy duro. Está mejor animado que el original, ¿eh? Tiene mejores gráficos. Mola la muerte. Es mejor que el un patrón original, os diría yo. Le falta la música, eso sí. Pero si le sacas eso, si le sacas eso, está súper bien. Mirad, por ejemplo, el hablabais de... Bien. El Moon Cresta. Bastante clavadito también. No, todas estas versiones son, como os decía, por ejemplo, el 1942 era el 2021, así que hay algunos que ni siquiera se han terminado.
Pero es muy, muy, muy... Muy, muy clavado la máquina, salvo en que el colorido es un poco más apagado. Este está bien también. En este controla los imanes y haces avanzar al robot sin que se caiga. Un rato original es. Rapidito, porque no quedan muchos. Venga, más conversiones. Esta del 2016. Pedazo de versión también. ¿Cómo lo veis? Clavadillo, ¿eh? Siguiente. Slide Boy y Maceland. Este es el típico juego de móvil. Seguro que habéis jugado a él. Tenéis que encontrar el punto en el que puede pasar de pantalla. Oh. Ahora mirad qué pedazo de conversión de Pac-Man. Si era buena la de Atari, mirad esto, por favor. Por favor, este es el Super Pac-Man. No es el Penetrator, estáis hablando por ahí, Canon, sí. El de Spectrum, pero molaba. Molaba porque tenía un editor de niveles. Otro que es clavado a la recreativa. Ah,
Clavado, clavado, ¿eh? Pero clavado, clavado. Mira, mira este. ¿Dónde estás? Túneles, túneles, túneles. Y con este ya nos despedimos. Mirad, no está nada mal tampoco. Es un matamarcianos jodidísimo. Vamos a ver. Es que no logro pasar de... A ver si logro pasar de ese obstáculo. No hay manera. Intento una tercera vez. Jodido, jodido, jodido. Y bueno, señoras y señores. ¡Ah! Espera, nos queda. Uno me queda. Y con ese ya vamos a terminar esta cucaracha en el espacio. Atención a este Roach in Space, que tampoco está nada mal. Y con ese ya terminamos. A ver, Roach, 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 Roach. ¿Dónde estás? Le he dado como un gilipollas al botón de... Al botón de cerrar. Me estaba queriendo cerrar el mame y en vez de eso he cerrado todo. Así que bueno. Venga, vamos a poner el último juego, que es este Roach in Space. De los juegos de repente el también lo hacía el Moon Patrol. Yo eso no lo he visto hacer en ninguna otra consola. Típico por oleadas, está bastante bien. Esos pseudo dos planos de scroll. Y bueno, chicos, pues con esto ya damos por terminado este paseíto por los juegos y bastante juegazos del Atari 7800. La verdad es que es bastante sorprendente para lo poco que se habla de esta consola. Deciros que la semana que viene vamos a pegarle un repasazo enterito al catálogo de la 32X, lo cual no es muy difícil porque tampoco tuvo tantos juegos, pero seguro que vamos a ver pedazo de juegazos la semana que viene.
Pues nada, con esto ya me despido. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Ya sabes que si quieres colaborar con el programa, tenéis mi PayPal ahí en el perfil de Twitch. Con esto y un bizcocho, nos vemos la semana que viene. Venga, un saludito. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.